estoy aquí con una invitadaza que nos viene a promocionar un tema que está buenísimo para una farrita jueves, viernes, sábado, domingo, incluso para empezar con buena energía los lunes, lo que sea, para cualquier día de la semana. ¡Mía Terán está con nosotros! ¿Cómo estás? Y con este tema que se llama Fui Yo con Mariana Gómez. Cuéntanos. Tenerme aquí, qué emoción estar aquí en Elite a los años. Vine hace tanto tiempo, no sabes, hace 7 años creo. ¿En serio? O sea, hace mucho vine y bueno, pues hace poquito que nos vimos por Zoom con Mariana. Y ahora vengo yo sola a defender y dar la cara por esta canción, emocionadísima de poder conversar. Increíble, Fui Yo. ¿De qué va Fui Yo? Porque también es un tema de empoderamiento femenino. 100%, 100%. Es como... Siento que la palabra empoderamiento está trillada, ¿no es cierto? Es como que estamos hablando full de eso, pero siento que es totalmente necesario. Y la canción habla de cómo las mujeres somos las que muchas de las veces damos ese primer paso, mandamos ese mensaje o le invitamos a salir a un chico o tenemos la iniciativa. Y claro, siempre el man es como que el que dice, uy, sí, que a veces que conquisté a tal chica. Ellos te creen como, que conquistaron a la chica. Amigo, date cuenta. No fuiste tú, fui yo. Claro, como que yo permití. Exacto. Que, o sea, tú estés aquí. Y muchas veces nosotras lo propiciamos. O sea, es como... Y ahora es tan fácil, ¿no? Ahora están las redes, están las reacciones, los fueguitos. Que es como... Si uno manda un fueguito es porque le estás haciendo poke. Es como en Facebook cuando había poke. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas del poke? Oh my God, eso era tan... A mí me molestaba el poke. Era raro, pues era incómodo. Sí, porque era como que típico y veías a alguien que sabías que le gustas y era poke. Ajá, es como, ¿cómo reacciona uno a esto? Porque aparte no es que... Ajá, entonces claro, en Instagram es chistoso porque uno puede mandar esas reacciones y es como dar un primer guiño de ojo, ¿cierto? Y así se entabla una conversación, entonces rico... Y si es que una fiesta, una discoteca o lo que sea, tú eres la primera que tú le sacas a bailar a un chico. O sea, ¿por qué no? ¿Y cuántas veces lo hacemos? Y luego igual es como que no, ellos piensan que fueron ellos los que... Y dicen, no, pues, o sea, si yo no te hubiera sacado a bailar, no hubiera pasado nada. Literal, así, y además, lo que queremos con esta canción es dar ese mensaje a las chicas de que... Y a todos, en verdad, sí. ¿No? De que no necesitas... O sea... ¿Sabes que cuando un man hace algo una noche o tiene una aventura y qué sé yo, es un chévere, es un capo, o sea, le felicitan los amigos, brother, va, va, va? Pero si la mujer hace eso, es calificada de no sé cuántas cosas, es tachada de no sé cuántas cosas. ¿Y por qué? O sea, tenemos absolutamente todo el derecho y la libertad de hacer exactamente lo mismo y muchas veces las mujeres también queremos algo casual, algo fugaz. No siempre queremos relaciones, no siempre queremos matrimonio. Los hombres a veces son bien miércoles, porque por ejemplo las mujeres, y Manolito dice sí, porque por ejemplo a veces las mujeres sí, queremos algo casual, pero ellos en su ego de alguna manera tratan de que, ¿sabes? Como de manipularte para que tú sientas algo más. Ajá. Y eso, ¿viste, Manolito? Total, y ahí tienen que escuchar la primera canción que se llama Háblame Claro. ¿Viste? Porque viene siendo como la costumbre. Pones Fui Yo y luego pones Háblame Claro y van a entender todo. Porque la otra canción, en cambio, habla, como no tuvimos esa entrevista, te cuento que Háblame Claro, en cambio, habla de cuando estás con ese famoso casi algo, ¿cierto? Con un man con el que tú a lo mejor piensas que sí está pasando algo serio. Pero no. Está saliendo, pero te manda esas señales mixtas en las que es como que, o sea, te escribe todos los días, te invita a salir, pero cuando se trata de presentarte a alguien que es muy cercano, hace todo para que no pase. O, por ejemplo, en mi caso, porque escribí esa canción, loco, me presentaba a la mamá. Me llevó de paseo, o sea, me llevó que a la playa, que al oriente. No se hace. Y al cuarto mes, que no concretaba, era como... O sea, a mí me da iras tener que llegar al punto de preguntar. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Odio, detesto. Estoy cansada de esa vaina. Por eso esa canción se llama Háblame Claro. ¿Sabes qué me pasa a mí, mía? Que nunca lo tengo que preguntar. Es que eso es lo correcto. O sea, nunca lo pregunto porque, a ver, yo he entrado a relaciones sin buscar. Por eso te digo. Y ahí va a mí. Qué ilusa que he sido o qué ingenua he sido. Y por eso, ¿verdad? Uno tiene que ir a terapia y entender muchas cosas. Porque la verdad es que allá el juego es... wild, o sea, ajá, es salvaje. La total. Gente afuera, hay gente que tiene buenas intenciones, hay gente que solo quiere jugar, hay gente que quiere hacerte daño y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en las relaciones en las que he estado, nunca me ha gustado poner etiquetas, yo no soy mucho de compromiso, entonces yo he entrado de manera casual. Obviamente, yo soy demi, ¿verdad? Demi, la palabra suena rara, pero soy demisexual, entonces yo necesito tener una conexión con alguna persona. Ajá. Pero un par de ocasiones
que yo he entrado de manera casual y he dicho, sabes que no quiero, yo te estimo muchísimo, pero yo no quiero una relación, se han empecinado en hacer que yo me enganche con ellos, y eran como que, ay, yo te amo y no sé qué y no sé cuánto. Entonces hay hombres que les gusta jugar de esa manera, hombres y mujeres, que les gusta jugar a eso y lastimar a los demás. Claro, y luego tú es como, ok, ya quiero, y luego te dicen que exacto, no. Ya como, sabes que es que no me diste amor cuando yo lo pedía. No, no, loco, no. Te di amor, solo que no querías, o sea, por no ejemplo, querías aceptar mi forma, exacto, de amor. Y sí, todo eso, y pasa tanto, ¿sabes? Como que el discurso realmente es ya, cada vez que cuento esto, es como, sí, a mí me dijeron lo mismo, o sea, es un ya, es un cliché. Eso, que yo no, que, no tenía idea, no, que cuando tú ya preguntas, porque por último tú dices como... uno no debe, o sea, el error es que en preguntar qué somos, porque cuando tú tienes esa duda, es porque no es porque ahí. Ahí no es. Claro, tienes, es verdad, toda la razón, porque en una relación de las que tuve, que fue lo más sano del mundo, yo nunca tuve que preguntar nada. Claro, a alguien tampoco. Era obvio, o sea, es como si estamos juntos a algo que claramente va a trascender. Puede que eventualmente se termine, pero obvio. ¿Me entiendes? Pero es sano. Estábamos escuchando la canción Háblame Claro. Háblame Claro. Que oye, tiene nombre y apellido. Qué rico. ¿No? Sí. Claro. Me lo tienes que decir. Claro, te voy a decir. Oye, bueno, ¿y qué otros proyectos se vienen? Porque sabemos que has estado moviéndote un montón. Sí, estoy feliz porque realmente las cosas se están dando. Justo vine acá a Guayaquil porque, bueno, a estas entrevistas. Uh-huh. Y mañana empiezo un campamento que vienen de Colombia, sí, de Sony Publishing, y vamos a estar algunos artistas, va a estar... Bueno, algunos artistas de acá de Guayaquil. Soy la única quiteña representando a la sierra. ¿Y te quedas aquí en Guayaquil? 2 días más. Ay, ajá. Increíble. Y luego me voy para Colombia a grabar más música. O sea, este año se viene mucha música. Voy a sacar canciones realmente muy seguido, como que cada 2 meses. O sea, no voy a parar. Y bueno, también en cuanto a la actuación, en septiembre se viene la película Amor en tiempos de Like. Supongo que la escuchaste. Obvio, todos la hemos escuchado. Estamos todos anhelando el estreno de esa película porque estamos un montón de actores. Va a estar oye, normal. ¿Es alto elenco el que tiene? Alto elenco. Cuéntanos un poquito de la experiencia dentro de Amor en tiempos de Fue bellísimo. Sabes que a mí lo que más me gustó fue que trabajé con dentro de mi historia, porque son 5 historias sí, diferentes. Entonces yo no pude compartir con todos porque era una semana para cada historia. Ajá. Pero pude conocer a Edu Maruri, a Gigi Mieles, a Vivi Salame. Lindo. Que... por ejemplo, hablando de los tres específicamente, digamos que si tú dices sus nombres, a lo mejor lo primero que tú piensas es en influencers, ¿cierto? Claro, TikTokers. TikTokers, ajá, y tal. Porque de eso viven ahorita, uh-huh, en este momento, pero ellos son tres actores. Van a ser, o sea, uh-huh, Edu ya es, digamos que claro, tiene un poco más de trayectoria, ya terminó de estudiar, etcétera. Y es un gran actor. Y Gigi y Vivi son unas duras. O sí, sea, van a llegar amamos muy lejos. Aparte de que son, las amo con mi vida. Igual a Edu, o sea, es un amor los tres. Nos hicimos súper amigos los qué cuatro. Bueno. Y aparte de ellos, igual con actores ya, de trayectoria. O sea, sí, total. Tienes un montón ahí. Tienes a Diego, tienes a Erika, tienes a Carlitos. A Shani. A Mia Terán, Shanina Adán, Jorge Ulloa, Carolina Pérez, o sea, mejor dicho, son millones, mi mamá también está. Ay, me encanta porque es que yo te juro que tenía un amigo que estaba trabajando en la producción, que es Martín, que le mandamos, Martín Alviar, le el mandamos Martín, el Tincho, crazy, le mandamos un besote. Y qué pasa, que yo le dije, Tincho, avisa si necesitas extras porque yo quería ir a sapear, porque me encantaba esa energía de que había tanta sí, gente en Cuenca. Era una, y había gente que se iba a Cuenca para poder encontrarlos así. Literal. Como que, ajá, me pareció súper chévere. No, no, fue hermoso, fue hermoso. Estamos súper emocionados y el Alejo, que es el director, Alejo Lalaleo y el Diego Ulloa, se lucieron realmente. Ay, Dieguito, entonces, tenemos... Todos tenemos muchas cosas. Jorgito y yo es el crush del ex. Pero Dieguito es súper divertido y lindo. Pero oye, yo desde que era chiquitita y la primera vez que entrevisté a los Enchufe TV, el Jorgito era como... Ay, es divino el Jorge. Te lo juro, qué increíble. Entonces ya para septiembre te vamos se a ver. Se viene la peli, la pantalla grande. Y bueno, me pueden también ver ahí sapear en Bolívar, que Shani sale de Manuelita Sáenz, uh-huh, ¿cierto? Eso uh-huh. Me imagino que lo supo todo el mundo acá en Guayaquil. ¿Esa fue la última película donde actuó? Serie. ¿Verdad? No. Ah, no, ya, estoy loca, ya. Pero había un chico aquí que me parece que hacía de mago y él se fue a actuar allá. No, en Bolívar estamos solamente las dos ecuatorianas. Ah, ok. Entonces ajá, estoy equivocada. Que está Shani, sí. No sé cuál es, pero ahí está Shani y yo interpreto un papel de Sor Caridad, monjita. Ay, para que linda veas, esta reggaetonera que también puede ser de monjita. Imagínate, un momento sexy, ajá, y el otro con la sotadita. Y bueno, ahí está, ¿no? Es hermoso poder ver mi nombre y una plataforma tan increíble. Y se vienen muchas cosas, sigo haciendo castings para que sigan saliendo proyectos afuera y mucha, mucha música. Qué bueno, y se viene entonces a full, porque además estuviste por España, ¿no? Estuve España, grabando videitos, haciendo muchos contactos, un videoclip, bueno, en fin, o sea, no sabes, mucho trabajo, estoy tan agradecida con la vida, con Dios, con todo.
y ya. And no networking solo, es todo, es todo. El simple hecho de venir a otra ciudad, o sea, Guayaquil, ya es, pucha, o sea, moverte. Totalmente. Uno no puede, en esta carrera uno no puede estar quietito en la casa porque no pasa nada. Oye, y presentaciones próximamente para quienes quieran visitarte, verte en vivo, ¿dónde vas a estar? Apenas tenga la primera acá, serán los primeros en saber. Tenemos muchos planes de hacer ya pequeños shows, pero con el paro también se frenaron uno que otro proyecto, entonces ya te imaginarás. Pero bueno, retomando las cosas, apenas tenga un dato se los doy, pero de que se vienen shows. Muy bien, ahora sí, mira, la gente nos está pidiendo que cantes. ¿Cuál vas a cantar hoy? Me tomo un sorbo de agua. Tome lo que usted necesite. Eso, ¿sabes que tengo un montón de amigos de Quito que cada vez que vienen dicen como que pucha al aire? ¿Por qué? Por acá nos dicen, hoy Cabina Elite se propuso hacerme llorar, pero hasta que llegó la mía, porque antes estábamos bien cortavenas con esas canciones, mi Yuli, pero ya la mía nos puso así. Bien. Muy bien, vamos a escuchar a la mía. A ver. Déjame pensar en el coro. Estoy pensando en el coro. Es que tú quieras, fui yo. A ver, vámonos con fui yo. Así, sí, fui yo. Ya. No, sigo pensando en háblame claro, espérame. El aire, págame el aire. Ay, ya. Y eso no te lo esperabas. No llamaste mi atención. Tú solo seguiste el guión. Fui yo la que planeó que esto pasara. Si yo llamé tu atención, terminamos en mi habitación. Fui yo. Muy bien. Ay, me encanta. Esa canción está. O sea, digo, todas tus canciones son increíbles. Pero esta me pone a bailar un montón. Aparte que ese mensaje, dime que no. Es como yo siento que se vuelve. Quisiera, mi sueño sería que se vuelva como la tusa. Así como dice. Esas canciones que una pone y es como amiga. Oye, pero ¿y la has puesto en TikTok ya con algún challenge? Tiene su challenge. Sí. También hicimos. Ya, pues. Tienes que bailarlo, prenderte el challenge. Ahí está. Y también hicimos con Mariana un Yo Nunca He. Versión fui yo, está buenísimo. ¿Viste? Ahí está anclado. Yo te voy a buscar y lo voy a hacer yo eso, también. Eso, está anclado en mi TikTok. Oye, bueno, entonces, por favor, vamos a invitar a la gente a que se vayan a streamear todas esas canciones como Háblame Claro, Fui Yo, de la Mía Terán, Bueno, en todas las plataformas digitales está ya, pero obviamente pídanla acá, por favor. ¿Cómo te buscan también? La Mía Terán, arroba La Mía Terán en todas las redes sociales. En TikTok, en todas. La y en YouTube terán. Vayan a ver ese video que está muy, muy sexy. Oye, y aguántese porque agárrese, mejor dicho, porque este año la mía viene con todo. ¿Eh? Ya sabe, producciones, de series, de cine. Sí. No, de verdad que no planeo parar. O sea, hasta que se cansen de escuchar. La mía. Digan, ya basta. Mira, antes de continuar. No, todavía no lo digo después. Ah, ok, muy bien, muy bien. Entonces ya lo saben, la mía terán. Le tienen así como, no, sí, dale, va, play, pausa. El Manolito, Manolito me domina a mí. No, es que yo soy ciega, por eso me pongo. Dile, fui yo, Manuelito, fui yo. Yo, Manuelito. No, después la que tú sabes. Oye, qué chévere. Oye, Mariana, ¿cómo, ya antes de terminar, cómo fue que te tuviste esta relación con Mariana? Nos conocimos hace 10 años, exactamente en el 2012, en Nueva York, estudiando teatro musical. Por cosas de la vida, ella colombiana, yo ecuatoriana, nos escuchamos acento latino y fue como, amiga, porque ahí esa ciudad tan intimidante, claro. O sea, aterrorizada. Entonces nos hicimos íntimas y desde ahí nunca dejamos de hablar, o sea, somos literalmente, esta vaina no se cargó, no te puedo creer. No. Somos, pero uña y mugre, o sea, en serio, no hablamos todos los días. ¡Uy, qué hermoso! Todos los días y nada, pasaron los años y su carrera se disparó como actoralmente y nos hemos visto crecer y yo soy la más orgullosa. O sea, el logro de Mariana es lo siento como un logro mío. ¡Qué lindo! Y eso es lo que está de moda, las mujeres apoyando a las mujeres, nada de envidia. Como dicen siento en TikTok. Siento que está de moda, pero todavía no se aplica. ¿Tú dices? Bueno, sí. Yo en mi círculo sí, aunque bueno, por ahí siempre hay una que otra persona, sí, ¿no? O sea, se está empezando, empezando, pero mucho bla bla, se tiene que poner más en acción. Me da risa porque en TikTok dice, ¿para qué le voy a tener envidia si le puedo tener ganas? Ah, la mujer. Me encanta también aplica. También. Pero no, la verdad es que sí, me encanta ver que, bueno, al menos en algunos ámbitos sí se aplica eso de las mujeres apoyando a las mujeres. Sí, o sea, por lo menos se está ya hablando del tema. Entonces nosotras también quisimos como enfatizar eso juntas, porque en el mundo artístico, sobre todo, hay como tantas rivalidades y todo que siento que no aporta en nada, ¿no? Entonces, o sea, mientras más nos apoyemos, si dos mujeres ecuatorianas nos juntamos y hacemos un palazo juntas, que un palazo es en Colombia es hitazo. Como un hitazo,
lo único que puede pasar es que las dos sobresalgamos. No, ninguna tiene por qué opacar a la otra. ¿Me explico? Entonces, o sea, si no, entonces Maluma nunca jamás hubiera hecho algo con Balvin. Claro, y es que, yo os digo, ¿no? Por eso es que afuera muchos influencers, que, bueno, en todos lados hay gente tóxica, pero muchos influencers afuera hacen esto de que me voy a hacer networking, hago colaboraciones y vas creciendo, tu público conoce a otra persona, el público de esta persona conoce a ti, etcétera, etcétera. Y lo mismo con la música, exacto, la actuación. Exacto, o sea, mientras tú más generoso te muestres con todo, uh-huh, lo mismo va a llegar para ti. O sea, así eso es. No tiene por qué ser más para uno ni para el otro. Obviamente cada uno tendrá su camino, el otro llegará un escalón más arriba más rápido que el otro, uh-huh, pero si tú le ayudas a subir al otro no significa, exacto, que tú te vayas a bajar. Exactamente. ¿Me explico? Hay un caso súper conocido, de hecho, de, no sé si conoces a Lele Pons, ¿verdad? Obvio. Ya, bueno, Lele Pons tenía una amiga, era Amanda Cerny. Sí, Cerny. ¿Viste lo que pasó entre ellas? No, que, a ver, se pelearon, ellas nunca más las volví a ver. Ya, exacto, eran súper amigas. ¿Qué pasa? Que a Amanda se le empezaron a borrar sus publicaciones con más likes. En ese momento, ¿tú te acuerdas que eran Viners, luego fueron, uh-huh, YouTubers, Instagramers? Bueno, entonces se le borraban las fotos y ella siempre decía, no sé qué está pasando, no sé por qué Instagram me borra mis fotos con mayor cantidad de likes. Y un día deja el celular y la única persona que estaba en esta habitación era Lele. No. Regresa Amanda, coge su celular y me parece, no sé si estoy contándolo bien, pero se dio cuenta que era Lele que había cogido su celular y lo había borrado. Cuando ella le dijo, ¿por qué estás haciendo eso? No, yo no lo hice. Pero ¿por qué, Lele? Tú eres la única que se quedó con mi celular. Yo dejé y creo que la vio, no recuerdo bien. Pero ella le dijo, bueno, es que soy latina. No te puedo creer. Una cosa re tóxica, porque tú sabes que mucha gente no le gusta a Lele porque siempre se excusa en soy latina, o, ¿verdad? Entonces, la Lele le borraba las fotos al amigo. No te puedo creer. Dejaron de ser amigas. Idea. Te lo juro. Yo soy súper fan de Lele porque vi sus no sé si viste como esa docuserie que hizo en YouTube. Sí, sí, sí. En la que habla de todos los problemas que tiene esa mujer. Sí. O sea, esa mujer tiene muchos issues mentales. Totalmente. Por los que, de los cuales, o sea, es muy consciente de ellos y los está trabajando y debe ser muy duro porque has visto que uno es como, ay, necesito que la silla esté recta, sí, con otra silla, tengo OCD. Y es como, OCD. No, el OCD es algo serio. ¿Pero cómo era en español? Síndrome de obsesivo compulsivo, exacto. Desorden, bueno, ajá. Y ella lo tiene, pero de verdad, ay, que es cuando tienes que, o sea, no, si no mueves 7 veces la cabeza, uh-huh, se te muere la mamá, o sea. ¿Sabes qué? Yo cuando era pequeña casi desarrollo eso. Tenía tantos miedos, uh-huh, ¿verdad? Porque yo tenía ansiedad y tenía tantos miedos que empecé a hacer esto de que para... Yo, o sea, yo tenía que contar hasta el 10. Ya. Y contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y al llegar al 10 yo decía, ok, no pasó nada malo. Ajá. A mí también me ha pasado. Sí, pero yo tuve que ir a terapia porque yo le decía, no sé por qué siempre cuento. Y contaba. O sea, y lo mío no fue tan grave. Ahora imagínate lo de Lele, una cosa terrible. Pero en todo caso, ya sabes, justamente hoy hablamos un montón de salud mental, así que tiene que trabajar en su salud mental. Ahora sí nos vamos a ir, Mía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, porque no solo hablamos de tus proyectos, de las candelas. ¡Qué rico! Eso es chévere. Te lo juro. Vaya a seguirla a la Mía Terán, así mismo, @ la Mía Terán en todas las redes sociales y a streamear y a pedir también aquí. Háblame claro y fui yo. Gracias por haber estado con nosotros. No, hermosa, a ti. Gracias por tenerme. Gracias por esta conversación tan rica. A todos los oyentes de Élite, vaya a escuchar, pidan acá la canción, ayudemos, apoyemos el talento ecuatoriano, a todos los artistas. ¿Cómo debe ser? Y nos vemos pronto en shows y obviamente cuando saque la próxima canción voy a estar aquí. Por favor, ya estás invitada y tendremos otro tema de conversación. Por favor, aparte que siempre mis canciones van a tener temas de qué hablar, así que eso nos lleva a hablar de la vida y eso es más rico.